en Wallbox hacemos dos cosas. La primera es que hacemos las cajas que pones en la pared, ahí viene el nombre Wallbox, para cargar el coche eléctrico, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que hacemos la gestión energética. Una batería de un coche eléctrico es una batería enorme que puede almacenar suficiente energía para dar energía a una casa durante 4 días. Y lo que hacemos es no solo cargar esa batería, sino también descargarla y gestionar toda la energía de la casa para cargar cuando la energía es más barata y ahorrar dinero, utilizar la máxima potencia y usar energías renovables. Tenemos 4 pilares principales. El primero es la tecnología, desarrollar productos no solo para cargar coches, como he dicho antes, sino también para la gestión energética. El segundo es la integración vertical. Tenemos fábricas en Barcelona, en China, en Estados Unidos, y esto nos permite crecer muy rápido, entregar todos los productos a medida que vamos creciendo y también mantener buenos márgenes y solucionar problemas que están pasando ahora mismo de falta de componentes y problemas en la supply chain. El tercer pilar es la presencia global. Tenemos presencia en 100 países. Y finalmente, el último punto y clave es la marca. Crear esta imagen de tecnología y de transición energética creemos que es clave de cara al futuro. Tenemos 2 principales retos que nos vamos encontrando desde que fundamos la compañía. El primero es el talento, tener el mejor equipo para cada momento de la compañía. Y el segundo ha sido la captación de financiación. La empresa crece, al crecer en muchos países y de forma exponencial, pues necesitas capital, ¿no? Y sobre todo cuando estás construyendo fábricas, desarrollando nuevos productos. Entonces, por eso era muy importante para nosotros la salida a la bolsa. Yo estaba en Tesla, en Holanda, y en esa época yo era el responsable de la carga en casa para Europa en todo Tesla. Lo que me di cuenta es que mis partners, que a día de hoy algunos de ellos son nuestros competidores, estaban enfocados en cargadores públicos para la calle. Y entonces yo me di cuenta que la clave era cargar en casa y solucionar la carga en casa. Como mis partners no lo querían hacer, decidí crear Wallbox, y el mejor lugar, aparte de porque es de donde soy, vi que era Barcelona, porque tenemos proveedores del sector de automoción que nos permiten poder fabricar el producto, tenemos talento de ingenieros de software, de hardware, y finalmente es un lugar donde podemos atraer a mucho talento de todo el mundo para crear la compañía. Yo creo que es muy importante dar soporte a la creación y a que vengan más capital y fondos de Venture Capital para que empresas como nosotros nazcamos. Cuanto más formación en el sector financiero, cuanto más compañías vengan del sector financiero a Barcelona y haya los perfiles para poder apoyarlas, creemos que será mucho, mucho mejor para empresas como nosotros. Lo más importante para acelerar esta transición es las medidas gubernamentales. La ciudadanía lo tiene claro, sobre todo las nuevas generaciones. Ahora lo que tenemos que hacer es que ayudar a que esta transición, primero hacia el coche eléctrico, sea más fácil desde un punto de vista económico. Una vez empiece esta transición de manera masiva, los costes del producto y de los coches bajarán y será mucho más fácil. Entonces, dar este apoyo es el primer paso y es clave y urgente. Nuestro gran objetivo es hacer posible que Wallbox se convierta en el centro de la casa, en el centro de la energía de la casa. Gracias a la carga bidireccional y nuestros productos como Quasar, puedes alimentar con el coche todo el consumo de tu casa y almacenar la energía. Y no solo eso, ahora ya tenemos productos donde los paneles solares, que es la producción renovable de la casa, se conectan directamente al cargador. Entonces, el cargador se convierte en la producción, el almacenamiento y la gestión energética de la casa.